Como cuando yo hago deporte al frente de mi papá. <laughs> sí. parce. Desde de, de chiquito yo jugaba bien fútbol, pero cuando iba a mi papá a verme siempre pero jugaba sí. mal. O sea, porque estaba pensando en mi papá, no en el sí. público que estaba viendo. Estaba, uy, necesito pegarle bien para que mi papá piense que lo hice bien. Sí, 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 totalmente. <laughs> o sea, mis papás nunca pensaron que yo iba a ser deportista, eso está claro. ¿Tú pensaste que en algún momento que ibas a ser deportista? Sí, yo quería ser futbolista también en algún momento, pero. ¿Y ¿De qué jugabas? Yo jugaba de cinco. ¿De cinco, de defensa? De volante de contención. Ah, de contención. Sí, sí, ¿Y sí. Eras, eras leñador o no? ¿Qué es leñador? ¿El leñador, el, el que hace foul es el que... Normal, normal. Cuando era necesario. Si sí, metías... cuando era necesario. Era un poco lento para correr, pero tenía buena visión del campo y buen toque. Yeah. Y, parce, yo le pego muy duro al balón, pero cuando estoy jugando en práctica. Mm. Pero tenía como un bloqueo mental de en los partidos. Ya cuando le quería pegar el balón, era como un bloqueo sí. que, que le pegaba pasito. No era capaz de pegarle duro bajo... Bajo presión y eso es muy loco que claro. a veces le pasa, hay gente que canta muy bien pero después te paras en un escenario y te te del del susto, o sea no, no, eres capaz, eso me pasaba pero con, con el fútbol mientras que mientras que música la música es como que entre que o sea por sea por lo menos en mi experiencia mi puede pasar puede pasar pero entre pero riesgosa más más o sea la sea la que como que salgo y y hay algo que me ayuda, que no puedo explicar, que voy y doy lo mejor de mí, que me pasó por ejemplo en los Oscars, que canté ahí el primer latino en cantar en, en español completo en, en los Oscars. Y, y parece, era la situación de presión más grande que te puedes imaginar representando a 600 millones de hispanohablantes. Tenía a Will Smith en la primera <laughs> fila, tenía a, a Nicole Kidman, tenía a, 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 a toda la gente, Denzel Washington Qué al cabrón. lado. Y, y toda la gente que te puedes imaginar y los ojos del mundo, pero además tienes a esos, a esos personajes en un cuarto como lo que hablas, que les estás sí. cantando como a y ellos, los ves, sí. que los ves. No, mames. Y, parce, es como que te sentís subiendo la, la, la montaña, pero free solo, como sí. sin cuerda, que si te caes ahí en los Oscars y lo haces mal, se te olvida la letra, lo haces mal, es como que se te acaba la carrera y es como que todo ese, toda esa presión y fui y... y y fue una de las mejores presentaciones de mi vida, entonces... ¿Y tú estabas confiado antes de empezar esa presentación? Parce, yo confío en Dios, <laughs> yo le entrego todo, pero, pero, pero estaba nervioso también, sí, por supuesto, claro. pero es como que, parce, me toca hacerlo, voy con toda, o sea, yo arranco la presentación y me estaba temblando tanto la mano que le tuve que poner la otra mano al micrófono y arranqué, y al final, vos ves el final de la presentación, que me enfocan la mano y me sale Se la mano temblando. así... Que, que fue, fue como un momento, un momento especial ahí y sí, fue, fue increíble la verdad o sea, hoy en día dirías tú que actúas muy bien bajo presión. O sea, me interesa saber cómo hiciste ese cambio de sentir esa presencia a disfrutar ese momento de presión. Porque, a ver, pasen la música, pero pasen deportistas. Hay, sí, uno, hay, uno hay historias le... entre peleadores que dicen, este vato en el entrenamiento es una bestia, pero lo pones enfrente de la gente y, y, claro. y no puede con la guay, presión. O hay gente que en, en el entrenamiento... Es... Está bien, pero bajo presión es sí. un putas, Y es algo 100% mental. Es algo mental. Es más, te había hablado de Rafa Nadal, pero te lo vuelvo a decir. El, el, yo he hablado con Rafa mucho y, y me decía una vez: me dijo, parce, hay muchos manes con los que yo juego en entrenamiento que mm. me ganan. Y yo digo, uy, me gano este man, pero después vamos a los torneos grandes y hay algo que yo voy y. y o es sea, que la, la presión es bajo, un factor sí claro. bajo la presión me, me, eh, o sea uno a veces se crece y, no, eh, y a veces pasa y a veces no o sea yo no te quiero decir que soy bueno bajo presión porque es que bo, te lo digo y después mañana voy y canto bajo presión y, la, y, sí. y me va mal o sea cada día es un nuevo reto y uno tiene que dar el 100% en cada momento y, y no confiarte y no pensar que porque lo hiciste bien una vez entonces todas las veces lo vas a hacer tienes que confiar en ti de, ir a, a, a competir sí Sí, también hay una parte que te beneficia de estar atento, porque luego si, si ya entras en demasiada confianza, pecas ahora de estar claro, sobre confiado, ¿no? Exacto, tienes que estar atento. Es un atento. balance, es un sweet spot. Es un sweet spot y tienes que estar atento, y también eso, esa adrenalina y todo sí. es, es, es parte de, de la vida y también por lo que nos dedicamos a esto. O sea, si, si na, no te vuelve a poner nada nervioso, etcétera, etcétera, eh, eh, es un problema más grande. Porque empiezas es como a decir, uy, qué sentido tiene mi vida, qué estoy haciendo, no, no estoy sintiendo, o sea. Y está interesante porque pues esa, eso que dices, en tu caso, está muy bien canalizado. Pues está canalizado hacia. Una exploración de una carrera nueva. También has actuado, has participado en series y en películas. Sí, hice una serie con Manolo Caro, que es mexicano. Ah, sí, ha estado aquí en el podcast ah qué cool. Manolo. es un bacán, lo adoro. Eh, hice una serie de él que se llama Era si una era vez, sí, pero sí, ya sí. no, que es un musical, y me tocó cambiarme acento español. Que hoy en día yo todavía, o sea, yo le digo a Manolo y todo, todo el mundo me dice, ¿por qué te hizo Manolo cambiarte el acento? Era innecesario, güey, podías hablar con tu acento. Yo no sé, Manolo, por qué te entró la vena de que yo tenía que hablar con acento español, pero me lo dijo y yo me, re me, me reté y fue muy cool. ¿Salía, ¿salía Spacer también ahí? ¿o? No, Spacer salía en, la, en Alguien Tiene Que Morir, ah, que eh. era justo antes de esa. Pero en esta, en esta serie, parce, yo tuve que... O sea, en esta salía Rosy de Palma, que es una de las eh, chicas Almodóvar. Salían varios actores españoles eh, muy crack Salía Mariana Treviño, okay. que acaba de hacer la, la película con Tom Hanks y la adoro, es una crack. Eh, pero, claro, me tocó... Actuar por primera vez un protagónico en una es, serie en Netflix. Tu primera vez sí, primera vez, primera vez actuando ah, realmente a y hacer un protagónico en un acento que no es el mío. <laughs> no, y yo no sé, yo no es que sea el mejor para pa los acentos, especialmente el acento español, nunca lo entendí. Y además el acento español sí que no es natural para mí. Sí. O sea, sí que es, me cuesta todavía más porque es, no, es un acento donde marcas la C y es como un poco más así, entonces claro, fue fue un reto, pero fue súper cool. Me encantó. ¿Y es, es, sentiste que adquiriste habilidades que después acabaste usando? Sí, total. Total, el, el construir un personaje. El, eso, eso es una habilidad muy bacana. O sea, el pensar muy bien en esta persona porque siente como siente, de dónde viene, hacia dónde va. O sea, ponerte más en el lugar de los demás, ser empático. Eh, soltarte más eh, la parte de la memoria o sea con los guiones y todo fue un reto para mí también y es ese proceso me ayudó también a empezar a vivir una vida más balanceada porque yo llevaba años y años de gira sin estar más de un mes en un mismo lugar y con la serie me tocó estar que cuatro o cinco meses en Madrid de base entonces eso como que me abrió los ojos a ah, qué cul cool pasar más tiempo en un solo lugar y después de la serie fue que compré mi casa en Miami y ya me, me, me fui a vivir a Miami y, y, y por fin tenía como eh, mi, mi closet, mis Tú cosas vas, ¿eh? Sí. Eh, y eso y eso me lo dio el estar realmente en un, en un mismo lugar y decir, parce, yo también puedo vivir mi vida artística teniendo un poco de, de, de paz mental y balance porque es que así voy a explotar. Claro, también sí. Si tú, si tú mismo no te pones... Es que, o sea, lo, lo curioso de trabajar para ti mismo es que tú mismo te puedes volver tu propio esclavo, ¿no? Y tienes que darte cuenta de, de cuánto es suficiente. O sea, porque en un principio, pues siempre es más y más y más, porque uno, empieza estando muy joven la mayoría de las veces, y dos, sabes que en un principio, pues lo que importa es hacerla en la carrera, ¿no? Claro. Pero una vez que pasas esa meta... Ya no, ya ese, ese piloto automático ya no, no. es tan necesario. Tienes no, y, que saber y, y, encontrar y te, un balance. Clar, y te puede jugar en contra. Te, o sea, al principio quemando. más y más. Y, sí. y, pero llega un punto que es, son más importantes también los nos que dices O sea, claro. que, que hacer tantas cosas te empieza a jugar en contra. Y hay ciertas cosas que en vez de sumarte a tu carrera o a lo que estás haciendo... Te, te, te pueden hacer dar pasos para atrás entonces es como ese momento como de dejar el el break, el frenazo y lo más probable es que te choques y te des duro entonces paras y te demoras un rato mientras a que arreglas el carro, le cambias el bumper o sea vas a ter rehabilitación, terapia y dices ya va, tengo que cambiar algo